Un año estuve esperando para estar en el escenario. ¡Vamos en la escuela! Para los que no me conocen, soy el perro. Sí. Desde pequeño, ayudó a mi abuela a trabajar en un puerto de aceite. Allí vendíamos diferentes tipos de artículos, de librería, pasar y cocina. Casera, ¿qué andas buscando? Cuchillo tramontina, acero inoxidable, buen filo, variedad en precio e importado desde Brasil. Yo más de grande, en mi ingreso a la secundaria, tuve que buscar una manera para costear algunos gastos personales. Fue donde le pregunté a una tía si me enseñaba a preparar unos ricos alfajores caseros. Estos estaban hechos de tres capas de galleta, rellenos con manjar y bañados en una exquisita cobertura de chocolate. ¿Se imaginan, no? Fue en ese periodo de mi vida donde conocí el circo. Al salir de la secundaria, entro a estudiar la carrera de preparador físico. Esta carrera me duró 2 años. Al terminar, entré a trabajar a un gimnasio. Allí tenía que hacer rutinas deportivas. La verdad, me di cuenta que le hacía rutinas deportivas a personas que lo único que querían era verse bien. Para adaptar su cuerpo y aumentar su autoestima. Fue en ese momento donde me pregunté si es que era lo que yo quería seguir haciendo. Entonces, decidí tomar mi mochila y realizar mi primer viaje largo hasta la ciudad de Valparaíso. En Valparaíso tomé mi primer taller de circo. Estuve alrededor de 5 meses. En la casa donde vivía, unos chicos me enseñaron a preparar una rica sandwichesa de soja. Estaban hechas con tomate y lechuga. Era exquisito. Después decidí volver a mi ciudad natal, Concepción. En Concepción, con el paso de los años, me vienen esa gana de volver a viajar, conocer y aprender. Entonces, decido tomar a mi compañera y organizar mi primer viaje, pero esta vez hacia otro país. Allí, en Bolivia, decido poner todo en práctica. Después de Bolivia, me fui a Argentina. En Argentina conocí la Escuela de Artes Urbanas. Y bueno, adivinen qué. Nuevamente, tuve que buscar la manera para costear los mismos gastos, poder vivir y comer. Fue donde se me ocurrió la idea de vender unos exquisitos panes rellenos. Para quedarme así como me ven.
aprendido una lección súper importante. No importa cuánto podamos subir. Lo importante es tener los pies bien puestos